tú necesitas y si luego, claro, la vas a aplicar a tu vida, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia y te ruego en el nombre de Cristo que tomes mi boca, mi lengua, Señor, porque si tú no nos das, poco podemos hacer nosotros. Por ello necesitamos de ti, Señor. Vendamos los problemas de cada uno, que tú los conoces y todo lo que nos preocupa, y te ruego que tú nos des una palabra conforme a esa necesidad. Padre, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a estar leyendo la parábola de la higuera estéril. Muchas veces hemos hablado de la higuera porque la higuera representa a Israel y a la iglesia y también a tu vida particular y a la mía. Es decir, que abarca a Israel, la iglesia y de forma personal. Entonces, esto está en Lucas, en el capítulo 13, versículos 6 al 9, que dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Gloria al Señor. En otra ocasión recordamos que el Señor vio una higuera de lejos y vio que tenía hojas, hojas verdes. En apariencia tenía que tener fruto. Porque claro, las hojas verdes salen cuando va a salir el fruto. Pero dice que el Señor fue, miró la higuera de cerca y no había fruto. Y entonces el Señor maldijo la higuera y dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y al otro día, cuando pasaron de nuevo Jesús con los discípulos, vieron la higuera y se secó. Y entonces los discípulos dijeron: mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó, ¿verdad? Y esto está ejemplificando también a nuestra vida. Es muy importante que entendamos que Dios quiere que seamos útiles y que demos fruto. Porque si no damos fruto, no hay conversión. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Luego, si yo no tengo fruto, entonces no tengo a Jesús en mi vida. Y claro, nosotros, dice, Cristo dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Así que el reino de Dios, la gloria de Dios, está entre nosotros. Y esto significa, en esta parábola que ahora estaremos leyendo otra vez con más detalle, que cada uno de nosotros ocupa un lugar en la iglesia de Cristo. Si ese lugar lo estamos ocupando mal, porque Dios tiene paciencia, esos 3 años que está hablando aquí, que bueno, la está abonando, la está regando, a ver si hay fruto, esto es el trabajo que Dios hace con nosotros. Y bueno, pues los que estamos trabajando, los pastores, los obreros, estamos trabajando para ayudar a la gente a que ame al Señor, a que guarde los mandamientos del Señor. Entonces, lo que significa es que si predicamos la palabra de Dios, aleluya, y decimos: Cristo dice que hay que amar, amén. Amén. Cristo dice que hay que perdonar. Amén. Cristo dice que no tenemos que tener mal genio. Y nosotros seguimos igual, no cambiamos de vida, no cambiamos de conducta. Por eso la palabra del Señor dice: oye, el que mentía antes de Cristo, ya no mienta más. Porque dieron fuerte amén. El que robaba, ya no robe más. El que tenía mal genio, que ya no tenga más. Una cosa es un enfado y otra cosa es permanente. Es un fruto. Antes no perdonábamos, pero ahora sí.
Porque Cristo dice, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Es un cambio de vida. Si yo no hago esto, lo que aquí me está diciendo es muy fuerte, ¿eh? En este y en otros pasajes, no solamente aquí. Que Dios me quita y me echa. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice que estoy ocupando un lugar que a veces le damos poca importancia al hecho de ser de la iglesia de Cristo. Y tiene mucha importancia porque la puerta para entrar a Cristo es la iglesia. La iglesia es la que tiene que predicar. La iglesia es la que tiene que evangelizar. Y entonces por ahí es cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y ocupamos un lugar en la iglesia. Y tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Tenemos que cumplir con lo que Dios dice, porque si no, llegará un momento que Dios nos quita. O sea, no es que Dios eche a nadie, porque Él ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera, sino que la persona misma se excluye. Ocurrirá cualquier cosa, cualquier problema, más tarde, más temprano, y al final, ¡pam!, se acabó. Y muchas veces, sin juzgar a nadie, nos decimos, ¡ay, fulano, que tanto tiempo, ¿dónde está? Está en el mundo. No está en el Señor. A veces personas también que llevan una vida oculta, oculta para nosotros, para Dios no, porque Dios lo ve todo, ¿verdad? Personas que llevan vida oculta y que de repente nos llevamos una sorpresa. A mí tantas veces me ha pasado, hermano. Personas que has creído que, ¡ay, Dios mío, que, oye, qué persona se ve más bien! De repente se escucha la noticia. Fulano de tal ha hecho esto o ha hecho, y a veces cosas de escándalo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Pero si ese iba a la iglesia, parecía que no había matado un pájaro en su vida. Y de repente sale esta notición. ¿Qué pasa? Una vida oculta. Porque la persona que cae no es de hoy para mañana. Es una caída paulatina. Si se ha convertido. Si no se ha convertido, pues entonces la estará mangando cada día. El Señor nos ayude. Hermanos, yo quiero ser útil para Dios. Amén. Yo quiero dar fruto para Dios. Y por eso me esfuerzo cada día. Lo que ayer hice, no lo quiero hacer hoy. Y lo que hago hoy, no lo quiero hacer mañana. Porque amo al Señor. Me gustan sus cosas. Y entonces, si me gusta, pues tengo que cumplir los mandamientos de Cristo. Jesús lo dijo con mucha claridad: el que me ama, mis mandamientos guardará. Amén. Amén. Así que aquí está hablando y me recuerda siempre esta parábola. Siempre me recuerda a que cuentan, dice que cuentan, que había un ciruelo en un huerto, ¿verdad? Un árbol que daba ciruelas. Pero resulta que había un árbol que no daba ciruelas, que no había manera. Y entonces vino el cura por allí, que era católico, y le dijo, mira, padre, que tengo ahí ese árbol que no da un ciruelo. ¿Por qué no hacemos un santo con él? Y el padre dijo, venga, vamos a llevarlo. Dice que cogieron el árbol, lo llevó al tallista, lo talló, hizo un santo, ¿verdad? Y después de hacer hecho santo, la gente iba y le rezaba. Y el que le había regalado el árbol decía, pero ¿cómo va a hacer milagros si no daba un ciruelo? Ciruelas. Me recuerda siempre, cuando leo esta parábola, me recuerda a eso, ¿verdad? Y aquí lo que ocurre es que había una viña plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, porque, claro, una viña tiene que dar fruto. Si no sirve, el Señor también lo dice en el capítulo 15 de Juan, que si no damos fruto, los sarmientos se cogerán para ser quemados. Y claro, aquí la viña representa a la iglesia de Cristo. También en el capítulo 5 de Isaías representa a Israel. Israel, ¿por qué pasó tanto? ¿Por qué tanto castigo con el holocausto y lo que están sufriendo ahora? Aunque Dios ya no les va a echar de la tierra, porque Dios lo ha dicho, pero están sufriendo. 1.400 personas o 1.300 asesinadas. ¿Por qué están sufriendo? Cuando realmente ellos como nación de Dios tienen que estar protegidos. Porque
fallaron, ofendieron a Dios. Y por eso dice, cuando habla que en el capítulo 5 de Isaías, una viña que yo la había vallado, la había regado, la había cuidado con esmero. Pero después dice, en vez de dar uvas dulces, dio uvas amargas, uvas silvestres. También en Corintios nos dice que nosotros, de una misma boca no puede salir agua dulce y amarga a la vez, ¿verdad? Así que la palabra del Señor está hablando acerca de todo esto, que debemos tener cuidado, porque claro, el Señor nos exige, porque también en el capítulo 14 de Juan nos dice que nos ha mandado el Espíritu Santo. Y algunos dicen, yo estoy salvado porque como no hablo lenguas. La lengua se habla cuando viene el Espíritu Santo y es una unción especial para ser instrumento de Cristo. Pero el Espíritu Santo, en el sentido que está hablando ahí, lo tenemos todos. Porque dice la palabra que nadie puede invocar al Señor si no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, si invocamos al Señor, tenemos el Espíritu Santo. No puede haber excusa, ¿verdad? Así que lo que dice, oye, si yo te he dado mi Espíritu Santo para que tú me sigas y tú no me sigues, entonces es que tu voluntad no te da la gana, porque yo te he dado el Espíritu Santo. Por eso, fuerte amén. Amén. El Señor lo dice en varias ocasiones. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Así que cuando estamos diciendo, ay, que no puedo, Dios dice, no, porque yo te he dado el Espíritu Santo. Ahora, yo sé que hay personas que cambian de golpe y otras van poquito a poco. Pero el asunto es que vaya habiendo un cambio. Grita fuerte, amén. Amén. Lo que no puede ser es que yo lleve 20 años en el Señor y siga igual o peor que cuando me convertí. Tiene que haber un cambio. Entonces, oye, eres parte de la viña, eres parte de la iglesia de Cristo. Grita fuerte, amén. Amén. No puede ser que andes igual, ¿verdad? Es como aquel que también nos contaba varias veces, que dice que había un evangelista, predicó y a último momento entró un borracho por la puerta. Y dice, yo quiero recibir a Cristo, todo borracho. Y dice que se entregó a Cristo. Al otro año su evangelista estaba otra vez. Y otra vez vino el borracho de la misma manera. Y entró por la puerta. Y le dijo, tú fuiste el que me convertiste. Y dice, ciertamente fui yo, porque si no, no estarías así. Cristo produce cambio. Grita fuerte, amén. No puede haber nadie que diga que está convertido a Cristo y sigue la vida igual. No puede ser. Es imposible, porque es el Espíritu Santo el que produce el cambio. Amén. Así que tenía esta viña y el viñador hace 3 años dijo que vengo a buscar fruto en ella y no lo hallo. Córtala para que inutiliza también la tierra, porque el lugar que estamos ocupando lo puede ocupar otro. Si yo no estoy viviendo delante de Dios, si yo no estoy cumpliendo con Dios, Dios trae otro. Por eso, mira, cuando Carlos Anacondia salió, que era un ministerio muy joven, llevaba 2 años predicando. Y alguna revolución, donde quiera que fue, en Argentina, predicaba el Evangelio, los demonios se manifestaban, se convertían miles de personas. Y la gente dijo, es el anticristo, le llegaron a decir. Porque se convertía un chaval tan joven en el Señor, y cómo puede ser que se convierta la gente, porque era fiel. Porque los demás, aunque hubieran sido fieles, pero no lo fueron a la altura de él. Él se entregó totalmente y creyó con todo su corazón, con toda su alma, en lo que la Biblia decía. Entonces los demás, que llevaban años, estaban muertos. Y entonces él no recibía apoyo, no recibía ayuda. Él iba y solo hacía campaña, iba a la iglesia, o sea, era diácono de una iglesia. Pero claro, él necesitaba, él veía cómo Dios hacía milagros a pequeña escala. Él me lo contó, a pequeña escala se manifestaban los demonios, pero nadie me apoyaba. Y entonces se fue donde Scataclini, que en paz descanse, ¿verdad? Uno de los hombres más conocidos en Argentina. Y él dice, bueno, voy a explicarle lo que está pasando. Y entonces Scataclini estaba escuchándole ahí, un hermanito que estaba muy enfermo. Y entonces él, Carlos, empieza a contarle con él lo que está pasando, y que nadie le apoya. Y de repente dice que viene el Espíritu Santo y dice a Scataclini, escúchale, este es mi siervo. Padre, un hombre que llevaba 50 años de pastor.
Y ahora viene, gracias que este hombre es un hombre humilde, Cataclinia, ¿eh? Si es otro, no hace caso al Señor. Pero escúchale, que este es mi siervo. Y eso fue un impacto para él. Y entonces dice, me estuve convencido y le hizo una campaña en uno de los lugares, no sé si fue un estadio, que alquilaron, él reunió a los pastores, una de las primeras campañas más fuertes que tuvo, que no sé si dijeron que se convirtieron 80.000 personas. Con un muchacho que llevaba 2 o 3 años. Padre Santo. Los demás hay años ahí pasmados, que no, que Dios no hace nada, que Dios. Y ahora viene este nuevo. Y mira la que lió. Bueno, ahora ya Carlos tiene 70 y pico, ¿verdad? Porque me saca a mí 10 años, yo tengo 68, pues él tiene 78, ya tiene sus años, ¿verdad? Pero tremendo lo que Dios puede hacer con una persona. Grita fuerte, gloria a Dios. Es tremendo cuando uno se pone en sus manos. Así que puede haber personas que llevan toda una vida en el Señor y no hacen nada porque Dios no los puede utilizar. Viene uno nuevo, entra por la puerta y Dios lo utiliza y nos quedamos todos con la boca abierta. ¡Aleluya! Así que voy terminando. Así que ¿para qué voy a utilizar a mí la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año. Esta es la misericordia de Dios. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortará después. El significado de esto es que Dios tiene un tiempo de misericordia, de amor. Y que después de ese tiempo, cuando uno no cumple, cuando uno, es decir, uno abandona. Es decir, no tiene yo que decirte vete. Uno abandona porque, claro, la presencia de Dios no puede venir a nuestra vida cuando no cumplimos con el Señor. Cuando pasa el tiempo, pasa un año, pasa otro y otro, y seguimos igual o peor, ¿verdad? Entonces, ahí la vida se quiebra. Una de las cosas que más tenemos lucha es con todo, ¿no? Porque hay todo tipo de pecado, pero uno de los más habituales es la falta de perdón, el odio, el rencor, el resentimiento. Y a veces uno no lo tiene que sentir, pero como decía un judío, que cuando recordaban el holocausto, tenían que recordar sin odiar. Y no es fácil, no es fácil. Es decir, tenemos que perdonar sin olvidar lo que se hizo, pero hay que perdonar. Es decir, es tener el mirar a la persona que te ha hecho daño sin rencor, sin odio. ¿Amén? Amén. Si no hacemos esto, Cristo no está en nuestra vida. Yo a lo largo del ministerio, pues he tenido muchas luchas, como todos, ¿verdad? Problemas, dificultades. Mucha gente que pues ha tratado de hacer daño de una manera, de otra. Siempre que el enemigo me trae al recuerdo alguna situación del pasado, por muy dolorosa que sea, que algunas lo fueron, siempre lo que digo, te pongo un ejemplo, bendigo a Perico en el nombre de Jesús y lo perdono. Y siento que ¡pa! Se va todo lo malo. Y hay que hacerlo en el nombre de Cristo. Hay que hacerlo. Porque si no, el enemigo viene, te toma y te hace una revolú. Y así es con cada cosa, con cada pensamiento malo que viene. Porque también vienen. Tenemos que luchar contra ellos en el nombre de Cristo. Porque si no, estamos inutilizando la tierra. ¿Amén? Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu bondad. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser útiles en el nombre de Cristo para tu gloria, porque te amamos. Quiero decirte, Señor, que te amo, que te quiero, que me gustan tus mandamientos y te ruego por ello que tú nos ayudes para guardarlos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.